Nosotros, ¿quién va a hablar si no nos dejamos ver? Yo sé Dolce, yo sé Bulgari. Cuando te lo quito, después te lo pari. Las copas de vino, las libras de Mari. Estás bien suelta, yo de safari. Tú me ves el culo fenomenal, pa' yo devorarte como animal. Si no te has venido, yo te voy a esperar. En mi camino lo voy a celebrar. Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a navegar el hondo. Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto. Si fuera la Uru me estuviese parqueado. Dando vueltas por el condado. Contigo siempre arrebatado. Tú no eres mi señora, pero toma 5,000, gástalo en Sephora. Liputón ya no compra en Pandora. Como piercing a los hombres perfora. Hace tiempo le rompieron el cora. Estudiosa, puesta para ser doctora. Pero le gustan los títeres huyendo motora. Yo estoy pa' ti, la 24 horas. Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar en los hondos. Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto. En mis rincones lo que digan tu amiga. Ya no te enteras, se nota cuando me ves. Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres beber, que tú eres mi bebé. Y de nosotros, ¿quién va a hablar? Si no, no te vamos a ver. Ya no te enteras. Anda otra en estos momentos, y no sé si tus ojos ya se olvidaron de mí. Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve. Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé. Y de nosotros, ¿quién va a hablar si no nos dejamos ver? Yo sé Dolce, yo sé Bulgari. Cuando te lo quito, después te lo pari. Las copas de vino, las libras de Mari. Estás bien suelta, yo de safari. Tú me ves el culo fenomenal, pa' yo devorarte como animal. Si no te has venido, yo te voy a esperar. En mi camino voy a celebrar. Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a navegar el hondo. Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto. En mis rincones lo... ¡Ojo! Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenidos al segundo programa del Bar de la Crew. Veo por el chat ahí a Ricky, a Jesuli, a Ángel también se ha pasado. Muchas gracias por pasaros. ¿Se me escucha bien lo primero? ¿Se escucha bien?
Sí, vale. Gracias, Ricky. Esto Telecinco, no, esto es All Game HD. No me voy a enrollar más. Vamos ya con ellos, que están ya por Discord. Así que espero que estén preparados. Y vamos a ir ya con ellos. Vale, ahora se está viendo esto. Escucha, Ahora, Carlos se lo ojo, escucha más chavales. atrasado, ¿no? Hola, Buenas vámonos. noches, chavales, estamos en directo. Buenas noches. Buenas noches a todos, señores. Pero esta, pero ¿quién es esa vaca, bro? El clavo allá. Pero un búfalo, bro. Buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis, chavales? Buenas noches. Oye. Estamos. Contento. Eso es lo importante, eso es lo importante, que estemos. Dejémoslo en noches. Dicen en el noche. chat, Ángel muy elegante. Ricky dice que está muy elegante. Muchas gracias, Ricky. Podéis dejar vuestro follow, ¿eh? Sería muy importante. Dale a seguir sí, para conseguir afiliados, chicos. Bueno, tenemos que saludar a Yacine, que no se había pasado ¡Ey! Por aquí todavía. De nada, es un honor. Ante nada, suscribiros, campanita para no perder ninguno de vuestros vídeos y comentar algo. Eso para YouTube. Traemos a un especialista en fútbol internacional como es Yacine. Nos va a dar su opinión. Bueno, es un honor estar aquí con tanta gente que sabe de fútbol. Intentaré dar mi opinión y bueno, seré objetivo. Dicen que no puedes salir, ¿eh? Que tienes demasiado carisma. Bueno. Gracias. Muchas gracias a quien haya puesto ese comentario. Y no nos vamos a enrollar mucho más, chavales. Dicen que eres su ídolo también, antes de nada. Que eres gracias. Su ídolo. Gracias. Y bueno, como veis abajo, abajo del directo se ven todos los resultados de la jornada de liga. Una nueva aportación. Y muy nada, bien. El Barça pues ha ganado 0-2 en Sevilla. Partido muy clave para la liga. Para mí prácticamente si el Barça no gana, se habría quedado fuera de cualquier opción de ganar el título de liga. Ha ganado 0-2 en Sevilla y victoria muy importante. Ha cambiado el sistema Koeman con 5 defensas y me gustaría escuchar qué opináis, qué pensáis, cómo habéis visto el partido, lo que sea. Empieza No, empieza tú. Pues mira, voy a empezar yo, voy a abrir la lata. Ábrela. Para mí, el titular. Cuidado. Robo, atraco, armada en el Sánchez Pizjuán. Levanten las manos, esto es un atraco. No puede decirlo en serio. No puede estar diciéndolo en serio. Levante todo, que todo el mundo levante las manos, no por estar... favor, en las cámaras. No. Todo el mundo con la mano arriba. No puede estar diciendo muy en serio. Bien. No, todo el no, mundo no, con la no, mano arriba. No, no, no. Levanta. Adri, bro. Levanta las manos. Esto no. Es un no. Atraco. Para empezar. No, bueno, espérate que se explique, que se explique. No. Que hable. Que esto el partido, que lo hable. Las manos parece que al Barça no se pitan. Al Barça le pitan penalti. A favor, pero un poco en contra. Eso hay datos, son datos, cosas raras. Siempre es el mismo árbitro el que arbitra los partidos importantes del Barça. Siempre, casualidad. HH, no lo creo. HH. Formalidad. HH. Hernández. HH, Hernández. Casualidad. No lo creo. Al inglés le han perdonado una mano muy clara y a Messi la expulsión. Que claro, cuando le metió al del Bilbao. No estaría Hernández. Ya te digo que no estaba Hernández. Le sacó la roja. Pero ahora, Hernández, se la perdonamos a Messi. Messi es un jugador muy cerdo. Lo que hay que escuchar. Lo que hay que escuchar. Está. Lo... Al game. Respeto, ¿no? Lo que hay que escuchar. Vamos a ver. Vamos a ver. Déjame hablar, tío. Que encima que es tu programa, tío. Vamos a ver, tío. Respeta, bro. Ya me he perdido, tío. Me he perdido. Que Messi era un jugador muy guarro. Messi era muy guarro. Messi está acostumbrado a que se lo perdonen todo. Ese es el problema de Messi. Ya llegó el día de Atleti, la Supercopa. Agredite, echan.
Y pocos partidos cayeron, ¿eh? Para después. Pocos partidos cayeron. Pero nada, una roja. Mano que... Todo lo que dijo José Luis. Para mí no hay más, no hay más que atraco a mano armada, o sea, en el Sánchez. Ese sería tu resumen del partido. Mano arriba, esto es un atraco. Vale, tu resumen del partido resumen sería que le han robado al Sevilla, ¿no? Vale. Completamente. Vale. Más opiniones, por favor, porque... ¿Porque qué? ¿Al game? No me convence, qué? No me convence y no la comparto. No la comparto. Ya, el respeto que tienen los invitados. Yo creo que Carlos está bastante equivocado, la verdad. Porque no puede resumir un partido en una única acción que ocurrió en unos pocos segundos. Es decir, el Barça durante todo el partido yo lo he visto muy superior al Sevilla y Julen. Pero vamos a ver, capo. Sí. Respeta, capo. Tú una palabra. Cada uno tiene su turno. Tiene que hablar él. Claro que se puede resumir, tío. Creo que se puede resumir. A ti mismo, te quitaron una Champions por unos pocos segundos. Por una acción de unos pocos segundos. ¿Sabes? Pero no. Se ríe. Venga, capo, habla. ¿Sabes, no? Habla, Adri, anda. Me voy a hablar porque la verdad que va por un juego sucio mi amigo Carlos. No voy a entrar ahí. Vamos a hablar del Barça-Sevilla. Y creo que el Barça ha dado un buen nivel. Ha dado buenas sensaciones, que era lo que se necesitaba, al menos para los culés, para que le diera esperanza. Y yo, sinceramente, he visto un muy buen partido del Barça. He visto a un Dembélé que le salía todo. Yo lo he visto muy bien a Dembélé, sinceramente. Luego, atrás, a Ter Stegen lo he visto muy bien. ¿Como con el PSG? Oye, deja hablar, ¿no? Deja hablar, ¿no? Deja hablar, por favor. Qué pesado. No deja hablar. Qué pesado, tío. Es que me calienta la boca. Echando mi opinión. Yo voy a escuchar la tuya, aunque no la respete, pero... Yo la tuya ni la respeto ni la comparto. Sí, Adri, pasa. Adri, habla. Lo importante, que el Barça da buenas sensaciones, que ha dominado en el Sánchez Pizjuán, que es un campo muy difícil contra el Sevilla, que tiene un equipo equipazo. Perdón. En el campo en el cual ya ganó el Real Madrid con gol de Vinicius Junior. Bueno, vamos a dárselo al portero propio. Vinicius Junior, que lo queréis desde ya, ¿no? Bueno. No. Ya, caso aparte. Vinicius no está dando rendimiento con Madrid. Y Dembélé en este partido, pues, se la ha sacado. Si quieres comparar. Pero, ¿qué pasa? Que... Vamos a ver. Dembélé es una estrella estrellada. Deja hablar a los demás. Es que, madre mía, si quieres te dejo a ti el programa y hablas tú solo, bro. Vale, si quieres, vamos. Yo me hago los 14 minutos, de vídeo, si quieres. Lo prometo. No, ya veo. Habla. Vale, voy a ser como Carlos hablando solo de una jugada. ¿Yo? Y básicamente el partido, Barça Sevilla sale un Barça con 5 defensas, en teoría, sale con 10 de Óscar Mingueza. Claro es que salga 10 a una banda, pero el partido ha estado bien, bastante bien. Un momento, 8 personas, bueno, chavales, deja vuestro follow. Durante los primeros 45 minutos, si habéis fijado en el partido, es que Sevilla no ha tirado puerta en toda la primera parte. El Sevilla, convencido de que si ganaba ese partido, se ponía arriba. Tipo, ya pasaba el Barça y tenía un partido menos. Yo creo que el Sevilla ha estado tan centrado en conseguir los tres, en encerrarse y no perder los puntos, y dejar el Barça ataque. Yo creo que básicamente Koeman, la elección que ha tenido a Messi, los muteos, los silencios, bro. Arriba y con Dez y con Pedri ha hecho la mejor jugada y básicamente se ha solucionado con un gol que es polémica, que de eso después hablaremos. Era un Sevilla que no llega. El Sevilla estaba encerrado, no llegaba. Y es lo que ha tenido. David. Bueno, yo he visto un Barcelona que ha salido con la idea bastante clara y así lo ha demostrado en todo el periodo
del partido y un Sevilla que estaba un poco a la par, a ver lo que ocurría en el partido y a ver qué ocasión podía aprovechar. Dembélé yo creo que está en uno de los mejores momentos que se ha visto en su carrera por el Barcelona y así lo está demostrando. Y nada, un buen, quiero recalcar el buen partido de Dembélé y nada, lo que comparto la idea de José y de Adri explicando el partido. Estoy de acuerdo con toda ella y nada, que el Barcelona ha tenido la idea clara, ha salido a hacer lo que tenía que hacer, que es ganar y pelear esta liga, que ya son bastantes puntos los que se ha dejado. Buen aporte, eso es cierto. Ángel. Déjale muchos puntos. Yo concuerdo con lo que ha dicho el Adri, de que el Barcelona da buenas sensaciones, porque se la ha jugado, poniendo 5 defensas, ha empezado el partido más o menos igualado, ha marcado el Barcelona y ya el Sevilla ha empezado a jugar peor, el Barça ha sido mucho mejor. Es verdad que al final el Sevilla apretó un poco más, pero ya con el segundo gol de Messi ya no hay nada que hacer y el Barcelona sale reforzado. Gol que no hubiera sido sin la expulsión. Yacín, tú no has visto el partido, ¿no? No puedes... No, pero bueno, yo quiero comentar algo. Comenta. Comenta. La verdad que la alineación nos ha sorprendido a todos. He visto que el Barcelona tenía su objetivo claro, que era ganar los 3 puntos. Y pues así remontar la liga y a ver si la puede ganar. ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! Vale, un momento antes. En el chat dicen... el Carlos tiene razón. Hay partidos que se resumen en cuestión de segundos y el fútbol es así. Es momentáneo y circunstancial. ¿Quién me ha dicho eso? ¿Quién me lo camelo? Jesuli. Te camelo, Jesuli. Yo quiero decir una cosa. Quiero destacar que ya ha ido muy bien el planteamiento del partido. Me ha gustado su análisis. Gracias. Vale, yo. A mí el tuyo también. Yo opino del partido que. Que el Barça ha jugado para jugarse la liga, que para mí se la jugaba hoy. Ha salido con 5 defensas en el Pijuán. Y para mí es una formación que puede usar durante mucho tiempo. Me ha gustado mucho cómo ha jugado. Sobre todo en Belé también, como habéis dicho, me ha parecido que ha hecho un partidazo. Y sobre todo la línea de 3 de Lenglet, Mingueza, Piqué, me ha parecido muy segura. El Sevilla no le ha creado ni peligro al Barcelona. Tengo que decir. Koeman se decía mucho ADN Barça, no sé qué, pero yo no sé si esa es la alineación más adecuada para juego estilo Barça, ¿eh? Yo no digo nada. Un Titi ha salido luego porque no Araujo se ha lesionado. José Ríos dice. No responde. Tiene de partido. Tú no puedes. Tú tienes que leer el partido antes de hacerlo. Para mí, hoy ha sido muy clave eso. ¿El Sevilla a qué jugaba? No le ha creado peligro. El Sevilla no ha creado peligro. Pero escúchame. Carlos, a la altura que estamos de liga, cualquier formación que te vaya a dar puntos asegurados es la que tienes que utilizar. Encima es la altura de liga. Claro. Para mí el Barça ha hecho uno de los mejores partidos de la temporada hoy. Pero Sanguín, muchos entrenadores buenos, por no ser estilo Barça, ADN Barça. ¿Sabes o no? El Barça no. ¿Dónde están los 4 centrocampistas al Barça? No sé cuándo. Bueno, pero el ADN Barça, tú no puedes pretender jugar lo que jugaba hace 10 años con Iniesta y con Xavi, que jugaba ahora con Pedri y con De Jong. No es lo mismo. Pues eso es lo que se busca, ¿no? Eso es lo que se busca. Lo que busca el Barça trayendo a Koeman, ¿no? Al estilo cruciano. El cruciano, ¿no? De Eibar Huesca, David hablará un poco, que se lo ha visto más o menos. David hablará un poco luego del Eibar Huesca. Que lo piden por el chat. Yo hablo después un poquillo. Vale, la jugada polémica, ¿cuál, ¿por qué dices que ha sido robo? ¿La de Messi? ¿Yo? Sí. ¿Por qué es robo? Sí, porque ¿en qué jugada dices tú que había un robo? Pues le han perdonado una segunda amarilla. La primera no era. La primera sí era. La primera no lo toca. La primera no era amarilla. Espérate, una pregunta. ¿Has visto un partido? ¿Tú crees que yo no he visto un partido, José, antes de venir aquí, tío? Aquí hay que venir preparado. Entonces, ¿la pierna de Messi dónde cae? ¡Al suelo! ¿Dónde va a caer? Vamos a ver.
Messi, la primera entrada que hace, la primera tarjeta que le sacan, no es tarjeta, no lo toca. No le da. No le da. Le da él. Hay intención, bro. No le toca, es al revés. Le toca el del Sevilla a Messi. ¿Qué va a pitar? ¿Una intención? ¿Pitas una intención? ¿O cuando tocas un jugador? Vete. Tú, para pitar una falta o sacar una amarilla, ¿qué lo haces? ¿Por la intención que tiene Messi o cuando le toca? Si no le toca, ¿tú le echas amarilla? Depende. En este caso. Esa sí. Jugada, ¿qué ha pasado? Messi va y no le toca. Jesús, y no se pueden poner imágenes de la liga que se rayan. Tiene copy. No se pueden poner imágenes de la liga. Básicamente. Espérate, un momento. Fue en el al final de la primera parte. Fue cuando Messi quiso tapar el lanzamiento del defensa y Messi intentó tapar el pase y nada más apoyar el pie, el otro le da. Es que Messi no le da. Él cae, pero no le da. Entonces, Eso es tu opinión. Vale, vamos a hacer una ronda rápida de para vosotros si es la primera, si es amarilla o no. Vale. Adri. Vale. Para mí la primera no es amarilla, pero el árbitro pues pita amarilla porque lo habrá determinado él, pero para mí no es. Vale. ¿David? No. Mejor imposible. Capo, mejor imposible. ¿José? No es. ¿Estás viendo la libreta? Carlos, ¿amarilla, para ti? Amarilla. ¿Amarilla? La primera, ¿eh? La primera. No. Para mí... Claramente amarilla. Vale. Cero dudas. No. Ya, sí, tú no has visto la jugada, ¿no? Sí, lo he visto antes de venir. ¡Ojo! He visto los highlights de... ¿Eh o no es? Te lo sorprende. A ver... Es que ya, para mí no era, pero ya depende de lo que voy a... No, que va, bro. Yo, que es el experto en fútbol internacional. Y Ángel, para ti, la primera, ¿es amarilla? Yo entiendo que árbitro en directo, desde el campo, pitas amarilla, pero si te metes en el bar no vale para amarilla. Pero si tú te metes en el bar a verla, yo creo que no es amarilla. Para mí tampoco. Por lo tanto, bien pitada. Para mí, en directo, tipo, justo cuando lo hizo... Pero no se vio la repetición, claro. Me pareció amarilla. Me pareció, porque no se veía si le tocaba o no. Pero es que en la repetición se ve que Messi va, pero no le toca. Y le toca el defensa a él. Ya, pero... Ya. Es que el árbitro no tiene que pedir, no tiene que avisar al VAR para pitar una amarilla. Es que el VAR no entra para la amarilla. Por eso. Es que el árbitro estaba un poco lejos, ¿sí? Y desde su punto de vista y de su perspectiva... Ha visto que Messi tocaba el defensa. Entonces, le echa amarilla, no pasa nada porque el árbitro es lo que ve. Tipo, él pita lo que ve. Y si él ve como que Messi le toca a él, le saca amarilla y no pasa nada. Bajarle el volumen al amarilla, WhatsApp, anda. El WhatsApp está on fire, ¿eh? No voy a... Bueno. Vale. Un momento. Que los espectadores, que se dejen un follow, anda. Estaría bastante bien. Que somos nueve espectadores. ¡Ojo! Oye, el WhatsApp, espérate, un poquito de bajada de volumen, por favor. Ya, que nos vamos a ver. Carlos Martín. Carlos, bajar el volumen. Ay, pero que el problema no viene en la primera tarjeta. El problema viene cuando el árbitro le saca amarilla por la primera opción. Y, Perdón, es que está hablando con Iturralde. Déjale hablar, por favor. Viene en la segunda acción, cuando el árbitro pues decide sacar la amarilla en la primera. Entonces ahí es cuando viene el revuelo. Es que, la jugada es un minuto después de esa amarilla. Es que no pasa nada de tiempo. Yo voy a dar mi opinión. Si Messi no hubiera tenido amarilla, no le hubiera sacado amarilla por la primera acción, se la hubiera sacado en esta. No obstante, al saber que tiene amarilla... Y viendo, estando el árbitro cerca de la acción, y yo viéndola en repetición, no me parece, o sea, es cierto que agarra a Koundé, pero no me parece muy suficiente. Si lo hubiera seguido agarrando, yo para mí le hubiera sacado la segunda amarilla.
pero viendo que no ha sido tanto el agarrón, sino que ha sido un segundo o menos, y que luego Koundé, para mí, exagera un poco, exagera bastante porque sabe quién es el que la ha agarrado, yo creo que está bien pitado. Vale, yo... Creo que se equivoca en la primera, pero en la segunda yo creo que está bien pitado. Vale, dicen en el chat, eso está claro, si hubiese VAR para ese tipo de acciones, vale, pero entonces no se puede reprochar nada al árbitro sobre una tarjeta sacada, pero sí que se le puede reprochar por no sacar la segunda, porque se ve claramente cómo le hace falta. Una cosa. Cuando... Pero... Cuando un árbitro... Y eso sube. Cuando un árbitro... Y el Carlos pita, canteo, tío. Una falta con una amarilla y pasa un minuto, el árbitro se ve condicionado de que, hostia, saco una amarilla y al minuto siguiente voy a ya expulsar a un jugador, el árbitro es consciente de la siguiente falta que haga lo va a percibir. Pero ya depende de la entrada. Messi, eso no es una entrada dura. Entonces, el árbitro no va a sacar una amarilla porque se condicionaría el Barça, claro, una roja y un jugador menos durante todo el partido. Y básicamente, si esa jugada pasa en el minuto 56... Bájale el volumen, por favor, parte, Carlos. Si le saca amarilla... ¿Escucha? Podría ser... Sí, ¿escucha? Con la amarilla, roja. Hubiera sido en la segunda parte, pero como fue al minuto siguiente... Yo digo que pitó bien y ya está. La percibió y ya está. Dicen sí, que si eso ha sido en el lapso de un minuto. Ha sido la jugada siguiente, ¿no? De la amarilla. Sí, sí, la jugada siguiente. Nada más saca, pues... Yo opino como que dice Ricky, que si no tuviese amarilla se la habrían sacado. Yo creo que si no le llega a sacar la primera, esa se la saca. Pero como pasa tan poco tiempo de una a otra, y viendo que la primera, aunque hubiera sido falta de Messi, no me parecería tarjeta, no le puedo echar, no le puedo expulsar. Claro, el árbitro se ve condicionado. No, eso ya es historia ficción, bro. Eso es historia ficción. Silencio, no voy a ir. Lo he dejado callado. No sé lo que opinan los demás, pero vaya, yo opino que eso, que si no hubiera sacado la primera amarilla, no hubiera sacado la segunda neta. Claro. No hay nada que opinar. La primera entrada de Messi, esa que duda si es tarjeta o no, no es tarjeta, y la segunda sí. Claro. Ya está, es que no hay más dudas. Ya, pero estamos hablando en el caso, o sea, en la realidad, que es que el árbitro la ha sacado amarilla en la primera opción, y entonces están pidiendo la segunda, porque se ve claramente que la segunda opción es más falta que la primera. Sí, entonces es que eso sí. Eso. Sí. No estamos hablando de que la primera no es la segunda, si yo, de eso. Si yo soy el árbitro y yo he sacado amarilla por la primera entrada y veo que la segunda es más fuerte y es también de tarjeta, yo saco doble amarilla y Messi se va... Es que no es así. No es así, porque es que... ¿Esto? Un árbitro tiene que tener un poco de sentido. Tipo, tú no puedes sacar una amarilla por una falta, por una falta que ni le toca, porque le tapa el balón, a un minuto después sacarle otra amarilla y expulsarlo. Es que tú no puedes expulsar a un jugador, coño, por esas dos circunstancias. Es que básicamente el árbitro tiene el derecho de apercibir ante el jugador, porque es que ahora mismo el jugador ha hecho una falta y va a 1000 revoluciones. Tipo, él a la siguiente jugada va igual. Entonces, el árbitro tiene que recibirlo. Tiene que decirle, la siguiente, otra amarilla y te vas. O le puede apercibir la tarjeta. También le podía percibir en la falta que hizo anterior, pero vio correcto sacar la amarilla para que se relaje y que no vuelva a ocurrir, porque... Básicamente, yo, si veis amarilla, minuto 10, se la saco. Si me la hace en el minuto 30, pero la falta Koundé, otra amarilla y expulsado. Pero con un sentido, con el minuto siguiente. Mira, todo esto que estamos hablando. Todo esto que estamos hablando. A ver, yo te resumo en Hernández. No puede decir eso, tío. Si puedo. Estamos todos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo, menos tú, que no tenían que haber echado a Messi. Plan. ¿Qué dices? Eso lo estás diciendo tú nada más. Adri, tenían que haber echado a Messi.
Pero. No. ¿David? No. ¿José? No había motivo. ¿Yacín? ¿Lo has escuchado, no? ¿Ángel? No. Que pero ya está. Que se ha visto el resumen antes de venir. Sí, bro, ya sí. Que ha dicho un. Pero, un momento, un momento. Que dice Jesús y que. No es amarilla la segunda porque así al instante. Eso es regla no escrita del fútbol. Tampoco le ha pegado o le ha hecho algo grave. Me pregunto otra cosa. Si lo hubiera expulsado, ¿este ya mal expulsado? ¿Cómo, cómo? Si lo hubiera expulsado, ¿estaría mal expulsado? Yo creo que no estaría mal expulsado. Se queda pillado. Ya está, Muji. Calladito. ¿No lo has escuchado? Que si le llega a expulsar, si estaría mal expulsado. Claro que está mal expulsado. Porque es que es lo que no estamos diciendo. Claro que estaría mal expulsado. La primera no es de amarilla. Es lo que estamos quejando. Ya, si es claro. Lo que estamos quejando si le da amarilla o no. ¿Sacas amarilla? No. Ángel coincide conmigo. Ángel coincide conmigo. Tú sacas amarilla por duras entradas. Es que Messi, en ninguna de las dos, hace una dura entrada. Pero tú eres tonto, bro. En plan, claro que le ha perdonado una amarilla, bro. Claro que se lo ha perdonado, bro. Vamos a ver, aquí estamos hablando de la gente que tiene criterio y es objetiva con el fútbol. Y todo el mundo sabe cuando ve una falta y eso no es tarjeta amarilla. Ahora que tú, bajo tu opinión, seas del Real Madrid, un gurú que no ve otra cosa más que del Real Madrid y que no eres fan de Lionel Messi, pues es otra cosa, bro. Pero la tarjeta amarilla no existe por ningún lado y lo tienes que admitir, bro. Si eso lo has jugado del Madrid, claro. Tú estás más callado. No, si tú ves eso amarilla, mírate el partido del Atleti contra el Chelsea, ¿vale? 22 faltas que nos hicieron, 20 iguales. Atleti, Atleti, Pateti, 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 dice Ricky, dice Ricky que si hay más cosas sobresalientes del partido. Pues Dembélé. Y en el primer gol de Dembélé, se revisó, el VAR revisó una mano del Englet en el inicio de la jugada. Bueno. Mira, es indiscutible que eso no es mano porque la despeja y luego le das la mano. En plan, viene. Yo soy decir una cosa. Yo soy decir una cosa. Yo no, una cosa. El Barça puede ganar hoy. Pero nada, Prete, no se lo quita a nadie. ¿Pero la qué? Bueno, pero estamos hablando del partido de hoy, no de lo que pasará en mayo o en junio. ¿Cómo? Sí, yo lo sé. Nada, Prete. Bueno, vale. Nada, Prete. ¿Tú crees lo contrario? Bueno, que estás yo creo diciendo que el Barça, a lo mejor puede luchar la liga, pero va a tener muy complicado. Va a tener muy complicado ganar algo. Guardamos. ¿Y Barça gana la liga? Carlos, tú estás diciendo un nada. Bro. Pero, un reto, bro. Carlos, escúchame. Tú estás diciendo nada, Pelete. Pero eso es lo que se espera a todos los aficionados del Barça con esta temporada. Así que, ¿qué van a hacer? ¿Otra? A ver, es duro, pero es así. El Barça firmó un año de transición, ya se dijo. ¿Un año de transición por qué? Si no salió Messi. Si no salió. Ya, pero ¿no? El presidente está la ruina, bro. ¿Por qué? El presidente, las deudas. ¿Eso es motivo para un año de transición? Si son los mismos jugadores. No va. Lo de tener, pero. Porque es el Barça. Pero si han firmado años de transición, pues ellos verán. No, eso no se ha firmado nada, o sea que no pueden, bro. No pueden. Di, José, di. Sí, está para retiro. Bueno, es que yo he hablado sobre la pregunta que ha hecho. No he hablado de nada, Prete y todo el rollo. No, di. vale. Aparte, bueno, supuestamente debía anular algo de Dembélé. Que Lenglet no es el que da la asistencia. Claro, es que después le da a Fernando el balón. Claro. Es que no influye Lenglet. Con esa mano no influye en el juego. El que influye en el juego es el que ha dado la asistencia, lo toca con la mano. Porque ya condiciona un pase de gol. Lenglet, ¿qué es lo que hace? Va a intentar despejar, le dan la mano y sigue la jugada. Hasta que llega el balón a Messi y Messi pasa el balón. Pero es que es una jugada aparte. A partir de la asistencia, lo anterior no puede anular un gol. Depende de lo que haya hecho, claro. Pero Lenglet lo hace de forma involuntaria. Claro, es que eso, es que. Y además no es mano directa, primero despeja y luego le das la mano. No condiciona la acción del gol porque él no da el pase. Entonces, solo
lo condiciona. Si él queda la asistencia, lo toca con la mano. Y a partir de ahí sí. Pero no hay que discutir en nada. En mano sí, pero involuntaria. Pero no condiciona algo. Entonces, gol luego. Totalmente de acuerdo. Yo es que lo de las manos, con esta temporada, con lo de las manos, yo estoy muy liado, tío. Se pitan todas, porque... bro. Se pitan todas. Tío, Carlos, ¿puedes dejar de llorar? Vale, un momento. Hoy, dice Ricky en el chat que si el Barça gana la Liga, el Real Madrid y Atlético lo tienen que hacer muy mal. Puede ser. Sí, estamos de acuerdo. Bueno, o la gana o la pierde el Atlético. Está a 2 puntos del Barça. Claro, no, el Madrid no está tan lejos del Barça. Es que Ricky se cree que va a 10 puntos, ¿no? Que estamos a 2 del Madrid y a 7 del Atlético de Madrid, no sé. 5. Sí, pero con los partidos que faltan, depende si lo gana, pues tiene más ventaja o no. Bueno, estamos a 2 puntos. Que hemos ganado contra el Sevilla y el Madrid le queda mañana contra la Sociedad. El lunes. El lunes, ¿no? Sí. Y el Atlético. Y claro, y el. Es que bueno, para mí el Barça hoy ha dado un golpe en la liga. Ganar en campo al Sevilla. Y además, como lo ha hecho, que ha sido muy superior. Claro que es un golpe. Si el Barça pierde hoy, pierde la liga. Está descartando a un rival directo, Carlos. Si el Barça pierde hoy, pierde la liga. El Sevilla se ponía tercero. Que el Barça no va a ganar la Liga, que el Barça no va a ganar la Liga. Pero la perdía ya directamente. Si hoy llega a perder, la pierde. Ya. La tiene perdida. Bueno, está a 2 puntos del Madrid. ¿Cuándo empieza la Liga? Está a 2 puntos del Madrid. ¿Cuándo empieza la Liga? ¿Septiembre? Agosto. Finales, mediados de agosto, más o menos. Sí, desde agosto la tiene perdida, bro. Bueno, lo está peleando. Estado del Madrid. ¿Ya? No, ahora mismo. Porque el Madrid no ha jugado. Pero ahora mismo el Barça tiene un punto más que el Madrid. Claro, si el Madrid gana el lunes, se pone con 2 puntos más. Sí, exactamente. Mañana, si el Madrid pierde, ahora, ¿qué dices tú? Si mañana el Madrid pierde, le hace un favor a los Atléticos. ¿Qué hace, tío? Con el chicle, tío, pero de verdad. Si mañana el Madrid pierde. Joder, qué canteo. ¿Pero me han preguntado a mí? Que no te pongas a sacar el chicle, tío. Si mañana el Madrid pierde, el Madrid se coloca tercero y el Barça segundo. Ya ves si dice que si hay liga para el Madrid. O la tiene perdida también. No. ¿El Madrid puede y el Barça no? No es lo mismo. No es lo mismo. Porque el Madrid partía con ventaja sobre el Barça. Bueno. Vale. Dice Ricky que José, que él se informa antes cuando de empezar habla. Por nada. ¿Qué? Que dice Ricky que él se informa cuando habla y que el Barça lleva una mala racha. El Barça en Liga lleva una racha de victorias brutal. El Barça lleva muchos partidos en Liga ganando y solo pinchó el otro día que empató con el Cádiz. Pero en Liga el Barça lleva una racha. También empate. Una racha buenísima de 4-1. ¿En Liga? Estamos hablando en Liga. El Liga Champions, ¿qué pasa? ¿No son los mismos jugadores o qué? Madre mía. Había dicho pregunto, vaya. Que se informa cuando habla. Mismo. Que tú le has dicho que se informa. ¿Qué? Ha pagado. Bueno, no digo nada. Bueno. El Barça lleva una. El Barça llegaba al partido del PSG muy en forma y perdió ese partido y ahora se dice que el Barça lleva una mala racha. El Barça iba muy bien a ese partido. Alguno, Parece que el Barça lleva perdiendo 7 partidos seguidos perdiendo, pero es que en Liga, lleva 7 partidos sin perder. Claro, sí, el único pinchazo fue el empate contra el Cádiz. Contra el PSG, pero es que contra el PSG, básicamente, tenía ya pensado que... Y en Copa, también. Copa, pero es que ahí da y vuelta. Vamos allá a eso. El Barça... ha ganado 0-2 en Sevilla. Ese mismo resultado es el que necesita para igualar la eliminatoria en Copa del Rey. Y en casa. Y en el Camp Nou. ¿Vosotros pensáis que el Barça puede remontar la eliminatoria? Yo primero. Venga. A mí, no. ¿En por qué? El por qué es
ese partido no lo arbitra Hernández Hernández. Bueno, opiniones que no tengan que ver con árbitros, por es que, favor. Claro, tú no te vas a tirar toda la charla de Hernández Hernández, tío. De verdad, si no, no es. Si no, no ya lo veréis. Culer 2. Ya lo veréis. Criterio. No, ya lo veréis. Ya lo veréis. Ya lo veréis. ¿Crees que no quedan 2-0? Lo veréis. Bueno, lo veremos. Lo veremos el miércoles cuando jueguen. ¿El martes o el miércoles? Te lo digo. Entonces, ¿cómo? Bueno, y hablando de si pensáis que puede remontar. El miércoles a las 9. Yo opino que va a ser un partido bastante. Aquí estaremos el miércoles a las 11. Aquí estaremos en directo. Yo opino que va a ser un partido bastante igualado. Y que a partir de lo que ha hecho hoy el Barcelona, yo creo que es la dinámica que tiene que seguir el grupo y el técnico. Y probar más si esa formación la ha funcionado, pues probar con esa formación o con la que venga. No queda tiempo ya. No queda tiempo ya para probar. Ya es el siguiente partido. ¿Me va a respetar ahora o va a hablar tú? Sí, perdón. Vale, tío. Y nada, yo pienso que tras el partido de hoy del Barcelona tiene claras opciones de poder remontar la eliminatoria, bajo mi punto de vista. Es que No digo que sea fácil y el Sevilla lo sigue teniendo de cara, pero es verdad que el Barcelona tras este resultado de hoy en Liga, para mí puede tener opciones claras de darle la vuelta a la tortilla, por decirlo así, y remontar esto. Otra cosa ya. Ah, espérate, que hay compañeros con la mano levantada. La última. Es cortito. Son dos segundos. Venga. Ronald Koeman va a repetir pico de defensa. Eso está claro. Eso el Sevilla ya se lo va a tener estudiado. Yo creo que no va a repetir. Lo que tampoco va a pasar. Hay un ataque. Tiene, por ejemplo, Griezmann, que hoy ha sido suplente, yo creo que el miércoles juega seguro. No, pero digo el esquema. Que además, con 5 defensas también puede ser más ofensivo. Puede poner un 3, ¿sabes? Es probable, pero. Es que Dest y Jordi Alba han hecho hoy un partidazo como carrilero. A lo mejor ha puesto fin esa formación para probarla para el próximo día. A lo mejor hoy es una prueba para. La cosa es que, aunque haya ganado con esta alineación, el Barça no ha creado ocasiones. Pero es que el Barça tiene que ir al Camp Nou para remontar, no para ganar el partido. Hoy iba para ganar el partido, pero no ha creado ocasiones. Ha tenido la jugada desafortunada que tenía un hueco para pasar a Dembélé y la jugada que ha hecho Breakway, no sé, el gol de Messi. Porque son dos ocasiones que es que ha tenido nueve ocasiones. El Barça necesita mucho más para ganarle al Sevilla y poder clasificar, pero es que con esta animación yo creo que no debería salir. Marca. Porque ha creado muy poca. Yo creo que va a ser un partido totalmente diferente al de hoy. Porque hoy el Sevilla tiene que salir más a atacar. Es un partido de liga, tiene que ir a los 3 puntos. Y en Copa del Rey el Sevilla no va a dejarte tanto hueco arriba como hoy. Se va a defender más. Es otro partido totalmente distinto. ¿Quién marca 3? A ver, Adri, ¿quería decir algo? Si puedo hablar. Yo creo que el partido no lo remonta el Barça. Sinceramente, es un partido. O sea, hoy puede que haya ganado 0-2 y lo haya hecho muy bien, pero el miércoles es otro partido distinto. Estamos hablando de que la final de la Copa del Rey se juega en la Cartuja, creo. Se juega en Sevilla. Y yo creo que Sevilla va a ir a ese partido mentalizado fuertemente. Creo seriamente que el Sevilla quiere ganar la Copa del Rey, pero muy seriamente. Y pues no. Julen prácticamente lo veo muchísimo mejor que Koeman. Y creo que en caso mucho. De las 5 defensas mucho. Se va a analizar bastante bien el partido de hoy. Vaya, es lo que pienso. Ángel. Va a poner 5, creo. Yo creo que va a poner 5. Que eso, que el Barcelona hoy ha sido superior, pero es que el miércoles tiene que ser superlativo si quiere remontar. Sí, totalmente. Y es que esta temporada está teniendo mejores números fuera del Camp Nou que en el Camp Nou. Y el Sevilla se lo va a poner fácil, entonces lo tiene muy complicado, creo yo. Lo tiene jodido, sí. No hay duda. Vale, un momento. Dice Ricky que el Barça, para ganar, tiene que soltar sorpresa el miércoles, porque como Lopetegui se encierre, el Barça va a tener pocas posibilidades de ganar.
Claro, pero es que estamos pensando como si el Sevilla es una mierda de equipo. Tipo que, no, que el Sevilla es un equipazo. Que, el Sevilla. Tabla, lo que sea. No creo que se encierre Sevilla, No creo que se encierre, también te digo. Pero el Sevilla no va a tener necesidad de atacar el miércoles. Cerrarse tampoco. Que estamos hablando de que el Sevilla ha cambiado a Diego Carlos por amarilla para preservarlo. O sea, quién sabe que el segundo gol del Barça haya podido. O sea, en la segunda parte el Barça hubiera atacado más o menos. Quién lo sabe si Diego Carlos hubiera estado en defensa. Porque Diego Carlos es mucho mejor que Rekic defensivamente. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Julen, entonces, ¿por qué ha sacado a Diego Carlos del campo? Creo que no, para Copa Rey no condicionaba, creo. Creo que Roja en Liga no condiciona a Copa Rey. No sé, ya lo habrá sacado por algún motivo. Por querer lo mantener en Liga o por Bestia. La pero me refiero a que en Copa ha jugado en 90 minutos. Y Diego Carlos es mucho mejor que Requi. A mí lo que ha pasado, claro, es que no he hablado de esto. Es que Araujo. Lo hemos seleccionado, bro. Araujo salió en el 67. Y se fue en el 70 y pico. Sí. Es que Araujo básicamente ha entrado y se ha tocado. Y también, también que se ha lesionado Pedri. Una baja muy importante para el Barça. Y lo que le digo, muy importante. Lo que le digo es que puede que tenga una rotura muscular. Tipo, que se queda 3 semanas fuera. Al del miércoles no llega. El seguro. No llega, que se queda tampoco. Y yo, Pedri, se ha visto en cuanto se ha ido Pedri que el Barça ya sí que ha perdido totalmente la posesión del balón. Después ha llegado el gol de Messi en una jugada aislada, pero cuando se ha ido Pedri, el Barça ha perdido totalmente el balón. De rebote. Bueno, hay que marcar, aunque sea de rebote. ¿Y el gol de Vinicius del que hablaba al principio, cómo fue, Carlos? Vinicius, ¿me estás comparando a Vinicius con Messi? ¿Lo estás comparando? Pero vamos a ver, pero vamos a ver. No, es que no hay que comparar nada. Es que no hay que comparar nada para empezar por ahí. Vinicius. Es un gordo. Messi ahora mismo. El pichichi de la liga. El pichichi de la liga. El que estaba acabado. El que estaba acabado. Vinicius no se hace ni de. ¿De ahí lo he comparado? No se hace ni de marque, Vinicius. ¿De ahí? El punto la pique. Sí, el que estaba acabado. El que estaba acabado. 24 goles lleva ya. El que estaba acabado. Messi está acabadísimo. Acabado, ¿no? Acabadísimo. No te jodes, tío. No. Estará acabado porque no hace esos regates. 19 goles. 19 goles lleva. Otro 1. 4-1. Que le marca a la vez, vale. Que le marca a la vez. Pero al PSG, ¿dónde está? Es que es lo mismo de siempre. Temporada. Siempre pasa lo mismo. Siempre. Partido grande, pum. Es que jugando mal, siempre. Pero que siempre igual. Equipo grande, pum. No, esa es la misma historia que sacan los del Madrid para. Messi tiene más goles que Benzema. ¿Me compara a Messi con Benzema? ¿Quieres comparar a Messi con Benzema? Compara en Nesiri, en Nesiri. ¿Qué quieres que te diga, tío? No, digo que el de Siri lleva más goles que el de está lesionado. Y el delantero de la Real también lleva los mismos goles. Lesionado 2 semanas. Vamos a ver. Vamos a dejar que hable un poco el Ángel, que está con la mano levantada media hora. No, y vamos a dejar el tema Messi porque es que me parece tan obvio el resultado que es que no merece la pena. Sí, súper obvio, súper obvio. El debate ya no existe. El debate Messi. No voy a nombrar al Ángel Didi. Yo quiero dejar este tema preguntándole a Sin. ¿Está acabado Messi o no está acabado Messi? La verdad que yo creo que Carlos se está equivocando. Vale, si me dices tú, perdón, bro. Este chaval lo está demostrando en cada partido, si está marcando, eso no significa que está acabado. En cada partido, ¿no? Pero es que con Carlos no se puede hablar, tío. Carlos es un gurú del Real Madrid que tú le das un papel y le dices, hazme el 11 mejor del mundo y te pone al 11 del Real Madrid, bro. Cuando tú vas. Sí, tú eres así. Y a Cristiano. Dice, bro. Tú eres así. Bueno, y a Cristiano. Bueno, pero vamos, es que ahí no hay debate, bro. Ahí no hay debate. ¿Tú viste el Juve Pero es que ¿no? tú me dices que Messi le marca al Alavés y Cristiano, ¿a quién le marca? ¿Al Chievo Verona? El Barça 2. Al Barcelona 2. Se marca Cristiano. Yacín, vale. dicen que en el chat que participas como Jung en la Isla de las Tentaciones 2. Vale,
¿Cómo Lo ha después dicho. Lo ha dicho Ricky. Lo ha dicho Ricky. ¿Tiene algo que decir? No, nada, yo... Debate. Está debate. Tímido en su, primer, en su primer programa, está tímido. Claro, hay que soltarse. Está, ah. Está novio, bro. Está debutando. Dejamos el tema, bueno, Messi, ¿no? Dejamos el partido Barça-Sevilla, ¿no? No creo, yo creo que no hay más que... que comentar de ese partido. No, todo muy obvio, bro. Todo está muy claro. ¿Mañana juega el Atlético o juega el lunes también contra el Madrid? No, no, mañana juega ya, mañana. El Atlético Madrid a las 9 contra el Villarreal. Partidazo. Yo creo que lo voy a ver, ¿eh? Es que es un partidazo brutal, ¿eh? Puesto, creo que han puesto por el chat Valencia-Getafe. Valencia-Getafe. Ahora hablamos. Ah, también dice que un abrazo, Yacín, dice Ricky. Gracias, gracias. Vale, vamos a repasar. Pero sí lo vacuné el otro día. ¿Pero este qué está hablando, tío? Estamos hablando de eso ahora mismo, Carlos, por favor. Vamos a repasar los resultados de la jornada, que aunque ya se ven por abajo, vamos a comentarlo un poco. Yo no lo veo, Tú, aquí no, en el directo sí se ven. En el directo. Levante 1, Atleti 1, Eibar Huesca 1-1. David puede hablar un poco de ese partido, que lo ha visto un poco. El Levante Atleti yo creo que da más chicha a hablar que de Eibar Huesca. A ver, también. Porque había una roja. Había un penalti inexistente a favor del Bilbao, que yo no entiendo por qué el VAR no ha entrado en esa jugada, porque ni toca al jugador. Es lamentable. Ese penalti es lamentable. Yo lo he visto en Deportes 4, yo lo he visto en Deportes 4. Bueno. Penalti no, Carlos. Ha salido Iturralde, ha salido Iturralde. Ha salido Iturralde. Penalti no, Carlos. Que vamos. No es penalti. Pero que vamos, que eso le pasa al Madrid. ¿Cómo voy a...? Para que se lía. Para que se lía si le pitan eso al Real Madrid. Si fallan con el Real Madrid, Para que se lía. Hombre, como se puede liar con el Barcelona. Es entendible que... Bueno, que el técnico del Levante... pues tuviera ese cabreo al final y lo mostraron un poco en rueda de prensa, porque claramente ha salido muy perjudicado. Hombre, dijo que estaba orgulloso de su equipo. Bueno, está bien. Hombre, el Levante va en buena dinámica en Liga. La verdad es que está haciendo una buena temporada. Y también se han enfrentado también los que son la otra semifinal de Copa. Se ha enfrentado Barça y Sevilla esta jornada y también los otros dos semifinalistas, esos Levante y Atleti. Y hay que contar que lo mismo Íñigo no está en la semifinal. Le expulsaron cuando acabó el partido por supuestamente pegar a un jugador Levante en los vestuarios. A Sergio León, creo. Sí. Sobre el campo, ¿no? No fue sobre el campo. En el campo. Sí, porque vale. el árbitro ya no estaba y lo vio. Lo vio el VAR, ¿no? Sí. Lo vio el VAR y le dijo, mira esta opción. Y lo vio desde el VAR. Pero ya cuando los jugadores ya no estaban. Se atrasaron. Así que... Vale. Y eso lo tengo que mirar, tío. ¿Y influye la roja en Liga con Copa del Rey? Esa sí, creo que sí, porque va a ser varios partidos. Sí, yo creo que sí. Esa sí. Una roja normal no influiría en Copa. Pero una de varios partidos yo creo que sí. Sí se pasa la Copa. Eso sí. Dicen, preguntan que del Levante y del Athletic, que quién pasa a la final de la Copa del Rey. ¿Quién pensáis? Yo creo que el Athletic otra vez, otro año. Sí, venga. Me encantaría que el Levante. Yo por llevar la contraria voy a decir Levante. No sé por qué. Pero por llevar la contraria un poco. Es que el Athletic podría ser su segunda final seguida, ¿eh? Como llegue. ¿Dónde juega? Juegan en el campo del Levante. En Bilbao. ¿Quién está más arriba de la Liga, el Atleti o el Levante? No, Levante... No, juegan en San Mamés, creo. ¿Eh? No, juegan en el campo del Levante. ¿En el Levante? Sí. Yo creo que va a pasar el Levante. ¿Quién está más arriba? 1-1. En la Liga, el Levante va octavo y el Bilbao noveno. O sea... Bueno, espérate. Digo Levante por la baja de Iñigo. Todos con el Levante. A mí me gustaría que el Levante, pero yo creo que va a ser Bilbao. Vamos con el Levante porque el Levante es... Es más picante ahora. Se merece llegar a la final porque está haciendo un temporada. Yacine, ¿tú con quién vas? Con el Levante. Vale.
También. No sé qué te ríes, José, no sé qué te ríes, bro. También había un Eibar 1, Huesca 1, un Alavés 0, Osasuna 1 y un Getafe 3, Valencia 0. Brutal. Madre. Brutal. ¿Qué resultados? Brutal. Sobre todo ese último, el Getafe-Valencia 3-0 del Getafe, que no venía bien. El Getafe no, sinceramente. Getafe no era el Getafe que era antes. Valencia está, vamos. Yo lo que decía antes, el Valencia estaba claro que no iba a salir con la misma presión o la misma intensidad que iba a salir el Getafe. Porque el Valencia, el objetivo que tiene en mente es salvarse la salvación. Y ya ha tenido bastante, un buen colchón, creo. ¿No? Valdoce en Liga, si no sí, me equivoco. Tenía 6 puntos. Tenía un buen colchón y no iba a salir con la misma intensidad que iba a salir Getafe. El Getafe estaba dependiendo de un hilo o una cuerda floja, como se quiera decir. Y tenía que salir a la máxima intensidad. Y estaba claro que el partido, bajo mi opinión, se lo iba a llevar Getafe. El Valencia se ha puesto a 6 puntos del descenso, ¿eh? Cuidado con el Valencia. Sí, ¿no? Ya, pero hace 2 jornadas o algo así estaba 3, creo. Aunque es que los 3 que están en descenso, yo creo que van a bajar. En plan, Huesca, Elche y Valladolid. Es que Valladolid. Nazarí en segunda. Sería. No sé. El Huesca va al 20. No vea. Queda. Sergi Guardiola. Queda no, pero bajo mi opinión queda mucha liga. Yo creo que los 3 que ahora mismo están en descenso, no. 2, no, por lo menos. Uno se va a salvar. Yo creo que. Uno de los que va a caer sí o sí va a ser el Alavés o el Eibar. Por ejemplo, el Alavés había perdido un partido muy importante que no se tendría que haber escapado contra Osasuna, encima en su casa. Y yo creo que el Alavés, al perder ese partido, se complica la vida, por decirlo así, en la liga. Di, Carlos, di. Ay, se me ha olvidado, tío. Bueno, pues... Ya se ha venido. ¿Okazaki está jugando o algo? Okazaki, sí. Hablando... ¿Y tú? Sí. ¿Y tú? Sí. Hablando de Okazaki. Podría estar en otro equipo, ¿eh? Podría estar en otro equipo. Hablando de Okazaki. A ver si te deja hablar a Carlos, Ángel. A ver si te deja. Claro, claro. Que no... No puedo. A ver, que alguien me le fresque la última vez en Málaga. Porque estoy un poco desactualizado y quiero saber cómo va el Málaga. La actualidad del Málaga viene de ganarle un partido brutal al Rayo Vallecano en la Rosaleda. Esto es como cuando le preguntan, si tú, no sé qué tal. Mal. Pues en este caso venía muy mal, pero el último partido fue brillante. Fue brillante contra el Rayo Vallecano. Cuando tú preguntes, el Málaga, ¿qué tal? Vale, quiero saber, Adri y David, vosotros que sois del Atleti, ¿cómo pensáis que el partido contra el Villarreal? ¿Cómo pensáis que... ¿Pensáis que gana el Atleti? ¿Que pierde? Habla. Bajo mi opinión, yo creo que el Atlético de Madrid va a ganar ese partido. Es verdad, ¿perder? No pienso que vaya a perder. Sí, eso empata, pero ya a la ida se vio un partido bastante igualado en el Wanda Metropolitano. Aunque llevando a la batuta del partido el Atlético de Madrid, yo creo que el Cholo más o menos va a volver a seguir el esquema que utilizó en ese partido, que creo que fue con 3 centrales y 2 carrileros, y se va a dejar de 4 defensas, que ya bastante ha tenido con lo del Chelsea. Yo creo que va a volver a lo que él ha estado dando puntos, va a volver a eso, a lo de los 3 centrales y 2 carrileros. Y nada, a ver lo que sale. Yo creo que va a ser un partido que van a marcar ambos equipos, va a estar reñido, pero que el Atlético de Madrid se puede llevar por la mínima, un 1-2 o algo así, a ver si Luis Suárez está fino y enchufa alguna y a ver cómo acaba el partido. Pero mi opinión es que el Atlético de Madrid se va a llevar los 3 puntos en la cerámica. A ver, lo importante es que el Atlético de Madrid estén bien los de arriba. Si están bien los de arriba, el Atlético de Madrid gana el partido. No tengo dudas. Ahora, como Luis Suárez no tenga el día, yo a Félix, pues más de lo mismo. Que no sé si jugará, porque entre que el Cholo no lo pone por cosas extradeportivas, etcétera, pues no sé qué va a hacer. Pero el Atlético de Madrid está en la obligación de ganar ese partido. Es que ya no es, puede que si lo empata bien, no. Está en la obligación de ganar. Tiene que ganar sí o sí. Entonces, yo creo que el Cholo va a decir, vamos a jugar esto. Vamos a jugar a ver qué nos sale. Y vamos con todo, porque otro pinchazo yo creo que sería aún más declive
aún más. Ahí ya sí que se le acerca el Madrid, ¿eh? Ahí ya el equipo yo creo que cogió el moral negativa y la jornada que viene es derbi, ¿eh? La jornada que viene es el derbi. Exacto. Yo lo he dicho, si el Atlético Madrid no gana el Villarreal, no gana. O sea, si empata, me parece lo mismo que perderlo, que perder el partido. O sea, el Atlético Madrid tiene que ganar. Si el Atlético Madrid gana al Villarreal, el derbi podría defenderlo. Si empata contra el Villarreal o pierde, el derbi lo va a ganar el Madrid. No, eso lo tengo seguro. Es que será complicado en una semana que se ha dejado puntos en Liga, el Madrid y el Barça se están acercando y que ha perdido en... Yo, en claro, Chaco. yo lo que comentaba el otro día... con el Adri. Digo, yo sé que en esta segunda vuelta no va a sumar ni los mismos puntos ni va a hacer lo mismo de portería cero que en la primera vuelta, porque si no eso sería una auténtica locura y una liga de 100 puntos. Y digo, vale, tienen que llegar las curvas, pero que no lleguen todas de golpe. Que vaya, a lo mejor pierda, se deje 3 puntos contra el Levante, por ejemplo, y gane 3 partidos seguidos y después vuelva a perder si eso. No, que me empate uno, pierda 2 seguidos, otro empate, porque entonces ahí es cuando se complica la liga y es lo que le está ocurriendo. Y empatar. El problema es que estamos encajando muchos goles al principio. Ese es el problema. El Atlético Madrid, los últimos 6 partidos, 7 de liga, ¿vale? Siempre le han metido el otro equipo antes. O sea, siempre le ha tocado o remontar, intentar remontar el partido. Que eso es lo que yo veo problemático. Es decir, defensivamente el Atlético Madrid no está en su mejor momento. Y creo que se está notando, se está haciendo ver. Y el Atlético de Madrid, que su base es la defensa, queramos verlo o no, el Atlético de Madrid, la defensa es lo mejor que tiene. Y claro, si te falla tu pilar de tu esquema, pues vamos mal, ¿sabes? Entonces, eso, que siempre en los últimos 7 partidos nos ha tocado remontar. Y es lo que yo estoy diciendo: si el Villarreal mañana coge y nos mete el primero, como en estos últimos 7 partidos. Yo veo muy difícil que podamos meter 2 en la cerámica. Lo veo muy difícil. Vemos que el Atlético de Madrid va mal ahora mismo. Que Villarreal acaba de eliminar al Salzburgo en Europa League y está en octavo. Europa League. Con un gran Gerard Moreno. Para mí es mejor adelantar. Villarreal ahora capaz de ganar al Atlético. Yo me veo esperanza. A mí no me sorprendería. A mí tampoco me sorprendería que el Villarreal en su casa le ganase al Atleti. Es que ese partido se podría, en plan, si hubiéramos ganado contra el Levante los 2 partidos, tal, ese partido perfectamente se podría haber pinchado. Yo, cualquier equipo. Es un equipo duro. Y, claro. Y si llegamos a este punto, digo, bueno, si pinchamos al menos tenemos un buen colchón. Pues claro, nos dejamos juntos contra un equipo que, a ver, que lo está haciendo muy bien, pero contra el Atlético de Madrid debería de ganarlo, pues lo que tiene. Ahora tienes que apretar contra los de arriba, tienes que apretar. Y te tienes que enfrentar sobre todo a un gran Gerard Moreno que está haciendo locuras y se va a enfrentar a una defensa del Atlético de Madrid que hace aguas por todos lados. Sin hablar que la defensa del Villarreal es muy buena también, ¿eh? Y que Emery sabe jugarte. Si el Villarreal empieza marcando gol, yo creo que va a ser muy complicado entrarle al Villarreal. Con Raúl Albiol, Pau Torres. Y si. Yo creo que. Sí, habla. Bueno, es que el Villarreal, comparando defensa, el Atlético de Madrid tiene la mejor defensa de la liga. Sí, pero tampoco es de decir que el Villarreal tenga una defensa mala. Claro, claro, pero es que básicamente, como equipo, si estamos hablando equipo. El Madrid, el Atlético de Madrid tiene que ganar. El Villarreal tiene un central que va a ser titular en la Eurocopa, ¿eh? Pau Torres va a ser titular con Sergio Ramos en la Eurocopa. Pero que no. Hombre, pero está no aquí por plantilla, si obviamente. Por plantilla tendría que ganar el Atlético. Claro, exactamente. Tú pones jugador por jugador. Sí. El Atlético de Madrid tiene que superarle. Tipo, pero es que no es así. Tipo, el Barça tiene que superar a casi todo el equipo de la liga, menos al Madrid. Atleti, Sevilla, Real Sociedad. Es que no está pasando eso. Es que hasta los partidos más difíciles es contra el Huesca. Es que el Atleti mañana puede perder, empatar o ganar. Es que en esta liga puede pasar de todo.
Es una lotería. Una lotería. El partido mañana. En su campo. Contra Leche. Vale. Tú puedes, imagínate que va a empatar contra Leche y ese y el fin de que viene va contra el Madrid. ¿Qué dices? Si perdí contra Leche, voy a perder contra el Madrid. Es que no es así. Todos los equipos de la liga te lo están poniendo difícil. El Atlético de Madrid llega mal al partido, pero comparando equipos, yo creo que el Villarreal y el Atlético de Madrid van a hacer un muy buen partido y los goles van a venir de detalle. Y era Moreno que se haga alguna jugada, Luis Suárez, pase por detalle, pero no veo un buen partido. En vez de un partido que el Atlético es superior o el Villarreal superior, veo un partido equilibrado y que se va a jugar por detalle. Dice Ricky que el Villarreal es un equipo muy completo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que... lo que está... Que yo creo que todos los equipos, cuando inicia la liga, ponen varias fechas en las que puedes pinchar. Y yo creo que jugar en el campo del Villarreal es uno de los partidos más difíciles que tú te puedes encontrar a lo largo de la liga. No, yo creo que ahí el Cholo dice, bueno, este nos podemos permitir el empate. Sí. No, pero claro, ya no, ahora llegas y no te lo puedes permitir. Ya no es pensar que te puedas permitir el empate. Yo estoy 100% seguro que si el Atlético de Madrid juega como lo hemos estado viendo estos partidos, esta temporada, en completo, no digo ya esta mala racha, sino desde la primera jornada, desde el primer partido que hemos estado viendo este Atlético de Madrid, si tiene la bola, sabe moverla, como ha estado haciendo, encuentra los huecos, yo qué sé, pon a Ricard si quiere de lateral derecho... o de carrilero y pone a Marcos Llorente arriba si ves que ofensivamente no te está dando a cambio, si no. Pero yo pienso que si el Atlético de Madrid sale como ha estado jugando sin contar estos últimos partidos, yo creo que se lleva la victoria, pero de calle ante el Villarreal. Ahora, si nos vamos a meter atrás a aguantar el resultado, marcamos y aguantamos atrás y defendemos y sufrimos, bajo mi opinión el Villarreal al fin y al cabo no va a hacer marcar un gol, no va a marcar un gol, porque es que el Villarreal tiene muy buenas bazas ofensivas, como el caso de Paco Alcácer o Gerard Moreno, entre ellas. O Ferniño, que está marcando mucho en estos últimos partidos. José, di lo último y vamos y acabando ya. Vale, sobre lo que ha dicho David. Tipo, el Atlético de Madrid, que nota el gran cambio que ha cogido. Es que ahora tiene pelota. Es que ahora no es que va como los años anteriores, de que un equipo robusto, que va a los contraataques, que no. No, no. Tipo, se nota el cambio porque es que el Atlético, nuevos jugadores, tiene jugadores que saben tocar y tiene un medio campo robusto y jugadores como Marco Llorente, Saúl, Coque, que son jugadores de tocar. Es que tú a ellos no puedes decirle vamos a presionar y jugar a contraataque. Es que Cholo Simeone, menos mal que lo ha visto ya, porque el equipo si toca, es que Atlético de Madrid me parece mejor equipo que el Barça, que el Madrid y que todos de la liga. Es que yo ahora mismo diría que el Atlético de Madrid este año podría ganar hasta la Champions, pero claro, se tiene que completar, pero bueno, ya claro. Está. Yacín, quiero saber, ¿tú piensas que el Atlético de Madrid puede ganar la liga o si piensas que al final se va a desinflar y la pueden ganar Barça o Madrid? A ver, la verdad que ha empezado muy bien la liga. Pero yo creo que, como hemos visto últimamente, está pinchando mucho. Si, como ha dicho mi compañero Adrián, si pierde el próximo partido, que es contra Villarreal, pues seguramente se complica. Con el Barça detrás, con el Madrid también, si van el Madrid ganando, el Barça y el Atlético perdiendo, yo creo que el Atleti va a perderla. Yo pienso que va a pinchar. No, tiene que ir, te lo digo, si gana contra el Villarreal, el Atlético Madrid vaya a buscar el empate contra el Real Madrid. Y vamos a volver a perder el partido. A perder. Claro, es que sí, también sí, es eso. Claro, es que también es eso. También perder el partido. Vendrá ahora el Real Madrid, que ese partido puede ser muy clave también. Es malo, son malas las dos opciones, porque si empata o pierdes contra el Villarreal, te la juegas todo el Real Madrid. Pero ahora, si gana el Villarreal, yo sé que el Cholo va a meter culo atrás en el derbi. No te olvides que el Barça va detrás. Tipo, que si tú empatas contra el Madrid, el Barça se te puede acercar. Claro. Claro. Y ahora el Barça que está cogiendo vuelo, pues... Nah, sí, no, lo haga, tipo, el Atlético Madrid se ha entrado. El Atlético Madrid se soluciona.
estábamos muy bien, ya ha llegado Navidad, hemos cogido unos kilillos y ya el cinturón ha empezado a apretar. Vale, lo que está claro es que hay liga y que se va a decidir en la última jornada. No, con la ventaja que parecía que llevaba el Atleti, parecía que se iba a solucionar antes. Y yo creo que va a estar todo muy apretado hasta el final. ¿Cuánto partido tenía el Atleti? ¿Al Atleti cuántos partidos le falta? Uno. Tiene uno tras. Diferencia a uno, ¿no? Sí, sí. Vale. Vale, vale. Claro, es que eso es importante. Eso es importante también, claro. Sí, el problema es que creo que es en San Mamés. Vale. Pues ahí, cuidado. Contra un gran Bilbao. Es que ese es el problema. Tiene contra Villarreal y gana contra el Madrid y después gana el partido que tiene atrasado. Se despega, no se vuelve a despegar, claro. Claro, exacto. Ahora, espérate que ganemos. Estamos dependiendo también no de Villarreal. Estamos dependiendo del Madrid, el derbi básicamente, y el partido atrasado. Es que tú te juegas contra tú. Si ganas a los rivales directos, es que le sacas 3 puntos ya. Y si ganas al Barça, el Madrid... Es que ese es el problema, es que yo creo que el Atlético de Madrid no va a ganar a los rivales directos. Solucionan mucho, pero es que tampoco hay que confiarse, porque el Barça te puede perder un partido contra cualquiera. Y el Madrid, el Atlético de Madrid, todo. O te empata en el último momento, como ocurrió contra el Cádiz. Que todo puede ocurrir. El fútbol... No, como dice Ricky, lo que está claro es que el Atleti depende de sí mismo. Si el Atleti hace su trabajo, no se le va a la liga. Va a depender mucho del Atleti. Y nada, para terminar, ya decir que mañana, bueno, el lunes, juega el Madrid contra la Real Sociedad, que también se la va a jugar mucho, y que el Málaga juega el lunes también contra el Mirandés a las 7. Ah, partido ganado. Así que nada, chavales, podéis despediros y vamos cortando ya. Bueno, muchas gracias por pasarse por el directo. Y un gran abrazo y gracias a todos los que nos habéis estado escuchando y a los que nos escucharéis cuando se suba. Claro, no olvidéis suscribiros. Si estáis viendo esto en YouTube, pues like, campanita. Y si estáis en Twitch, pues un follow no estaría mal, la verdad. Un follow. Qué gratis, chicos. Claro. Y nos vemos en más directos, porque el miércoles puede haber uno después del Barça-Sevilla, el Madrid-Atleti del finde, se vienen cositas. Se vienen más cositas. Ricky, un saludo. Gracias por estar por el chat. No, grande, Ricky. Grande, Ricardo. Venga, nos vemos. Adiós. Anoche. Chao, chavales.